Hola amigos, gracias por estar ahí. Aquí estamos cantando y contando en PTV Telecom.com. Saludamos a los amigos que nos ven desde Córdoba, desde Madrid, Sevilla, a través de internet en todas partes. Gracias por estar ahí. Estamos aquí compartiendo un ratito de flamenco con ustedes como cada semana y estamos muy bien acompañados. Fuiste la cuna de Madre Canario y de Los Penas. Alora te voy a cantar, cómo no, por malagueña, un cante como el que más. Y Alora sigue siendo cuna de cantadores y cante, porque lo mismo que antes, desde aquel rey Osuna sigue siendo un baluarte. Y aloreños son los invitados, parte de ellos, y está aquí con su guitarra. Nos conocimos hace mucho tiempo, después hablaremos algo de eso también, porque era un chabea y ya es abuelo como yo. Que maestro enseñando está y se llama Pedro Yáñez, y es un honor que aquí esté, amigo. Buenas noches. Estamos ¿Qué encantados tal? de tenerte aquí otra vez. Y el doble Encantado de estar esfuerzo, aquí contigo, Antonio. el doble esfuerzo, porque tú tenías faena hoy, ¿no? Tenía clase y la he cambiado. Bueno, no pasa, Estamos no hay encantados. problema. Viene acompañada pues a otro amigo de muchos años también. Ellos fueron pioneros en eso de llevar el cante a los colegios y a más sitios. Hace ya tantos años, no teníamos ni nietos que tenemos ya todos. Él es un extraordinario cantador que conoce los cantes y los hace todo muy bien. Y le acompaña la voz y tiene conocimiento. Y que esté aquí mi amigo Benito Moreno es un honor, Benito. Estamos encantados. Y para mí también, Antonio, tú lo sabes que, hombre, ya llevamos mucho Sí, tiempo por una haciendo, pero cosa, bueno, por por una otra. cosa y Y otra, pero bueno, aquí estamos y vamos a fueron ustedes intentarlo. pioneros, ¿no? Recuerdo que hasta en un colegio de sordo mudo por Gamarra estuvieron ustedes un día cantando, Sí, ¿no? porque, claro, tú, como tú sabes, la peña se fundó en el año 70, ¿no? Y a raíz de ahí, pues claro, nosotros tuvimos también la suerte de juntarnos unos cuantos aficionados que nos gustaba muchísimo. Y de hecho, pues todavía estamos aquí, ¿no? Y nos gusta. Y mira, nos llamaban de aquí, de allí, del colegio, de la. Y nosotros colaborábamos en lo que podíamos desde todo ese tiempo. Fíjate tú. Hace 40 años, Hace ni 40 años. estábamos calvos ni Y teníamos ni calvos. teníamos. Bueno, y aquí a Es la verdad. parte allá, que tampoco quiero que se me vea el plumero, porque lo quiero mucho, amigo de muchísimos años, comadre cerca de Dios, atalaya la zarquía. De ti el primer cantao, por Junquito respondían, cuentan que con buena voz. Es un aficionado muy bueno y además canta, que no se le puede dar hojana, porque tampoco le gusta hacer a él el ser jurado ni nada. Pero es escritor, poeta, entrañable amigo Paco Padilla. Mano, estamos encantados de que estés aquí otra vez. Es un placer para mí. Bueno, compartir. Ya empezamos a cantar, por donde Vamos allá. Aquí un poquito la serrana. Lucero del alba viene corriendo, viene corriendo, viene corriendo. Que la clara del día lo está siguiendo, ronda en ala parece luz de pica. De Picasso, luz de Picasso, los poemas de Rilke. Thank you.
galletanosita con la muleta. Con la muleta. Con la muleta se vuelve el toro. Se vuelve el toro a su muñeca. Maravilla, con los cuernos se adorna ay, la taleguilla, con los cuernos se adorna la taleguilla. ¡Ay, madre, qué esperanza! ¡Ay, qué esperanza! Y embrujarse con ronda. Decía que iba uno bajando el puerto al viento ya, de Burgos para allá. Bajado la sierra. Esos aires serranos. Bueno, hermano, léenos una cosita, ¿no? Bueno, vamos a... Hermano, una creación que hizo ahí, decirme lo que es el canto. Yo lo tengo, todo lo que él hace me lo manda, ¿sí? Y yo lo tengo archivado, un día se lo voy... Es que escribe maravillosamente. Esto es una opinión de hace ya muchos años de... Después de una noche de esas que pasamos, sí, los que vivimos tanta, este pero... mundillo, que muchas veces quisiera uno que no se terminara nunca, ya. Te encuentras tan a gusto, y después de llegar a la casa, pues me puse y me salió esto, el cante, un poquito sonido, Pedro. Vale, ya, vale. Decidme lo que es el cante, porque si yo lo supiera, la poesía más brillante competencia no me hiciera. El cante no es la osadía de aquel que grita más alto, el cante es un duro parto entre alma y melodía. Y una vez metido en son y sin hacer aspaviento, echar fuera esos lamentos que salen del corazón. Es injusticia y pobreza, es desengaño de amores, es campo lleno de flores, es sentimiento y belleza. Es cantarle la tristeza de un amor en desvarío, es ver diluirse el brío por una simple promesa. Es sentir que la guitarra te arranca la piel a tiras, es el cante que suspira,
es el trino que desgarra. Es contemplar la hermosura de un día de primavera y arrullándote a tu vera una malagueña pura. Es pedir con la premura de un amor que no se aguanta al ritmo de una taranta un poquito de ternura. Es sentir la maravilla del beso que se disloca al estrellarse en la boca un cante por segrilla. Es la bata de lunares que al baile sello le imprime. Es la belleza sublime de un cante por soleares. Es que te abrace el semblante y que te llegue al cerebro. Es darle a la muerte un quiebro, decirme lo que es el cante. Es delirio y es desplante. Es razón metida en son. Es llanto del corazón. Yo no sé lo que es el cante. Olé. Qué bonito. Vamos a dar las noticias. La Peña de Álora, como cada año, tenéis un... Los sábados flamencos. Comenzaron este sábado primero, ya estuvo... Y estuvo Pepe de la... Pastora presentando allí su disco. ¿Sí? Que me ha dicho que os dé un saludo. Sí. Y luego, la semana que viene, el día 8, dedicado a la juventud, Andrés Armero, de Valle de Alejí, un chico joven. Sí, ¿no? Es un muchacho jovencillo, sí, que está, hombre, sí, a ver. Con la guitarra de Fernando Rodríguez, luego el 15 de marzo, la Cookie y Joaquín de la Bodega, y allí la guitarra de Juan Moreno. Y el 22, dedicado a la tercera edad, al cante Niño de la Cañá, Paco Padilla, Pedro Benítez, el Pío, guitarra Pedro Yáñez. Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar. Sir Winston Churchill, la citaba aquí el amigo Andrés, ¿no? Andrés Borrego. Tenéis un secretario muy apañado, ¿no? Sí, Andrés lleva... Tonio, Andrés es lo que estamos comentando hace un momentillo. Sí. Es que Andrés ha sido presidente, ahora es secretario, después otra vez fue presidente. Ha sido el hombre, es verdad, que siempre hace después una labor enorme. Pues, un saludo, amigo Andrés, desde aquí. Que hay una llamada, ¿no? Hola. ¿Hola? Sí. Ah, soy Antonio de Álora. Hombre, Antoñito. Hombre. Que os saludo a ustedes, mis cuatro amigos, que sois maravillosos. Y enhorabuena al programa, que va funcionando muy bien. Para todos, mi amigo Benito, que ha cantado muy bien la Serrana completa, Liviana, Serrana, Cambi, Macho. Sí, hombre, sí, y para pa Pedro Yáñez, para la buena poesía de Paco Padilla. Y para ti, ¿qué te voy a decir? Pues que eso va muy bien. Muy bien. Muchas gracias, hombre. Estabas echado a perder domingo, ¿no? Sí, pero hoy me traía una cesta tan anina, 10 o 12 kilos, ¿sabes? Mañana un potaje enorme. Hasta Jardinas no me gana. La semana que viene voy a traer un moño aquí, para que la vea. Sí, yo traigo si no, y Tarandina. Bueno. Y el párrafo Triguero. Antonio. Vale, un abrazo. Otro. Para todos. Adiós. Gracias, Antonio, adiós. Gracias. Sí, tenemos otra llamada. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Carmencita, Carmen Rivera, ¿qué pasa? Aquí estamos. Pues nada, saludar a los cuatro, al cantador, que no vea cómo lo ha hecho, el guitarrista, a ti y Paco Padilla, que se acordará de mí por allí, por la avenida Doctor Marañón, la hija del Niño Rivera, siempre porque éramos amigos de mi padre y de mi madre. Siempre me acuerdo de vosotros. Muy bien. Un abrazo para ti y otro para tu marido. Hoy te he compartido. Sí, ya he visto que me has compartido... con los fandangos de Palanca, que cantaba ya dedicado a mi padre. Bueno, Paco bien, muchas, ¿no? Gracias. Paco bien. Paco está aquí viendo que no se pierde una. Bueno. Venga, un saludo a la dale, un abrazo. Padilla, que me alegro mucho de verlo. Igualmente. Otra. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Hombre, Antonio Bernard. Antonio Bernard. Ahí para darle la enhorabuena a los cuatro que tengo ahí. Que don extraordinario. Gracias, hombre. A mi amigo Manito, Juan. Gracias. Y mi hermano Paco Padilla, y tú. Gracias. Un abrazo para todos. Muy bien. Igualmente, Antonio. Hombre, Antonio. Vale. Pues tenemos otra llamada. Hola. Hola. Sí, ¿quién anda ahí? Soy Remedio. ¿Remedio qué? Remedio de Málaga. Bueno, ¿qué nos quieres decir? ¿Eh? ¿Qué nos quieres decir? Pues quiero saludar a los cuatro, y especialmente a ese cantado, que hace mucho tiempo que no nos vemos. Muchas gracias.
a saludarlo. No sé si me estará conociendo quién soy. Ahora mismo no caigo, de verdad, ¿eh? No caes. Me tiene que perdonar. Remedio de Málaga, la de los cupones. ¡Ah, hombre, Remedio! ¡Ay, ay, ay! ¿Sale ya quién soy o no? Perdona que no te conocí. ¡Hombre, Remedio! ¡Bueno, Remedio! ¿Y la Perla, cómo anda? Que hace tiempo también que no... De nada, que le dé muchos abrazos a tu mujer de mi parte. Yo se lo gracias, doy. Gracias, Remedio. Mira, Antonio. Sí. Que aparte de ti, de saludar a ustedes, quiero a través de ustedes mandarle un saludo a mi amiga Reme, que sé que está escuchándome. Vale. Venga, un beso muy fuerte. Vale. Gracias. Venga, Benito, saluda a tu mujer. Igualmente, yo te lo saludo. Adiós, hijo. Vale, gracias. Otra llamadita y paramos un poco, compañero. Hola. 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 ¿Quién anda ahí? Sí, yo soy un perote, primo hermano de Benito. Hoy mi primo Juan. Todo está, estás contento, ¿no? Hace que no nos vemos, me cago en Dios. Estamos tan cerca y tan lejos, me cago en Dios. Bueno, dilo que es que... Mi pariente Pedro, que los quiero mucho también, y a Paco Padilla, y bueno, y para ti, por supuesto. Gracias. Para los cuatro. Gracias. Enhorabuena por todo el tema este que no vea. Mi primo que hace que no lo veo desde que era chico. Primo hermano de Gregorio Chávez. Y hombre, Antonio. Sí. Mira, que también te digo, hombre, para que te oriente más, y Paco Padilla, soy también primo hermano de Gregorio Chávez. Hombre, ya, y no lo decía ahora. Ya te conozco, ya te conozco. Y ya Paco Padilla sí sabe por dónde anda. Bueno, amigo, gracias. Venga, un saludo para todos. Enhorabuena. Tengo un montón de noticias, había dado dos o tres y ahora sigo mandando. Gracias. El próximo domingo 9 de marzo a las 7 de la tarde, el Auditorio de la Diputación acogerá el quinto concierto benéfico de la banda del Real Cuerpo Bombero de Málaga a favor de la niña Carmen Torres, que padece parálisis cerebral, y de la Asociación Benéfica Ángeles Malagueños de la Noche. Quedan ya muy pocas entradas, pero pueden participar haciendo una aportación pues allí en la caja más. No hay nada más que preguntarlo, en la caja más somos apañados y no dan preferente de esas tan malas que han hecho. Y no hay nada más que... Bueno, nosotros la semana que viene tendremos aquí a Queque de Málaga con la guitarra Antonio Paz, estará también Fernandito Guzmán y estará también Diego Pérez, que es el presidente de la Federación de Peña Flamenca. Luego Rocío López, el 19, con la guitarra que venga, y el coneo de con los hermanos, los primos moyanos de allí de Torre del Mar estarán aquí. Y luego el día 2 tendremos a Antonio de Canilla y Enrique Castillo, que nos cantará Zaeta y estará la guitarra del niño Las Aimas. Otro cantecito. Vamos, venga. Padre Atrita de Malagueña. Thank you.
ayuda yo. De Triana canta en el local El Califa de Vélez Málaga con la guitarra, creo que de Daniel Francés, y Antonio José Fernández en el Centro Cultural El Exilio en Vélez Málaga pues va a presentar su grabación con la guitarra Rafa Moyano, aunque en la grabación la acompaña Gabriel Cabrera, que ha estado malito, está en el hospital todavía, pero esta mañana lo hemos estado viendo y está muy bien, la han operado y era una cosita que no era mala. Y ya está recuperándose. Aprovechamos también para saludar a Manolo Santos, que va a estar en la Peña Favorito con Rosy Campos este fin de semana, que hay muchas cosas, próximo. ¿No? Sábado próximo. Manolo también se puso bien, ¿no? Sí, Manolo Santos está bien también, ¿eh? Y en la Peña del Juan Breva, Rafael Sánchez, el viernes por la noche, con la guitarra Antonio Requena. Y en la Peña Favorito, Rosy Campos, con la guitarra Manolo Santos. Y en el Centro Cultural La Malagueña, el Petro, con la guitarra de Ángel Mata. Eso es lo que tenemos nosotros ahora aquí. Y, ¿qué más era? Lo de, ya lo hemos dicho, lo de, se presentó, vamos a ver, del amigo pintor de Linares, pero afincado en Málaga mucho tiempo, lo cogemos, ¿no? El cartel del 39 Concurso Nacional de Saetas de Málaga, que empieza el sábado ahí en el Colegio de la Goleta. No tengo los artistas que van a, los cantadores que van a participar. Ya lo han cogido, ¿no? Se presentó en el Salón de los Espejos. Y el sábado, la semana que viene ya daremos, porque son muchos, son 14 coros rocieros, que la fiesta del jamón en la peña de los, ¿cómo se llama? Los pastores de la Huertecilla Maña. Eso de momento. Nosotros tenemos dos teléfonos. 951-150010, 951-150011, pero antes vamos a hacer un rengue, ¿no? Vamos, como tú dices. Hasta dentro de una milla. En pleno corazón de Málaga, junto a la Plaza de la Constitución, en la calle Horno se encuentra la tapería Tapis Tentorium Tinto, un lugar de diseño exclusivo para saborear excelentes y variadas tapas, elaboradas a la vista de los clientes, un espacio único, cuidado y mimado para sentirse como en casa. Tapis Tentorium Tinto, el referente de las tapas en Málaga. Bueno, amigos, que aquí estamos, no hay nadie que nos esté llamando, ¿no? La Peña Trinitaria, como decíamos, empieza este sábado y ya, bueno, los que estos estarán ya, el amigo Pepe Claro pondrán el de cada semana los que van a participar y lo iremos cogiendo.
Mandamos un saludo a Antonio de Almería, guitarrista, que vive allí por la Fuente de la Olla, y a Agustín Alcaide, el mejor peluquero de su calle. Y Agustín Alcaide. Y mandamos también un saludo a uno de los mejores cirujanos de Los Árboles, Talao y Gertao, no les falla lo mismo en Estampilla que en Espiga, que en Pobre Aparición, La Cuanto. Y un gran aficionado al flamenco, Antonio Sánchez Morales, de Casamayor. Una llamada tenemos, ¿no? Hola. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién anda ahí? Soy el Chico. ¡Hombre! El mejor puntillero de España y más para allá, según decía el maestro Matías Prat. Eso decía. ¡Qué alegría tenerte ahí! Pues nada, que he intentado entrar muchas veces y hoy he conseguido poder charlar con vosotros, que aunque os veo todos los miércoles y repito los domingos, que no me lo pierdo, porque disfruto y es lo más grande que tenemos. Y hoy he cogido la oportunidad para saludar a Benito, que es de mi época, y alguna vez hemos cantado juntos, y darle un abrazo a Paco Padilla, que también hace tiempo que no lo veo, y otro para ti, y agradecerle también al tocado que haya cambiado las clases, que eso de agradecer, y de buen aficionado. Gracias, y que disfruto mucho con el programa a reventar. Pues muchas gracias por estar ahí, hombre. Venga, un abrazo para todos. Dale, hombre, igualmente. Puntillero, hizo disco con los Percheleros, grabó solo también. Ya, yo ahora mismo hace mucho tiempo y no caigo. Pero... Y ha sido el puntillero de la Plaza Toro. Luego terminó de torilirero, ¿cómo se dice? Torilero. Sí. Y pues y era los comentaristas y todo lo tenían porque era muy certero. Que muchos matadores traían su puntillero, pero preferían que lo hicieran. Sí, claro, porque luego ahí depende que el toro se levante. Se lo levante y ya pierde un poco los trofeos. Hola. 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 Sí, ¿quién anda ahí? Hola. Sí. Antonio, soy Paco Taboada de Álora. Hombre, Paco. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Hey. Pues mira, esta noche tiene ahí un gran maestro. Un aprendiz de muchos años, siempre, Paco. Siempre, hombre, cada noche. Hoy también, pero también los que vienen otras veces. Amigos, ¿algo más? Que un abrazo para Benito y para Pedro, que es un gran amigo mío. Muy bien, amigo. Vale. Venga, a cuatro. Bueno, algunas veces me paran por ahí y me dicen los chascarrillos que cuenta. Y yo no cuento chascarrillos. Son cosas que han pasado, ¿no? Eso es verdad, Tom. Si yo digo que se lo hizo en el depósito de agua, fue verdad, ¿no? Eso fue, y el otro no le cayó ni chispa malamente. El otro día más el hombre dijo, bueno, ¿y esto qué? Y el de los melones tampoco, ¿no? No, eso, hombre... Yo no lo he visto, no he vivido esa época, pero mi padre, todos los mayores, contaban que eso había pasado. Y me contó Pedro Aranda, Pedro, un abrazo, de cuando pusieron la luz en Álora también, había un farolero que se molestó. Sí, y esas cosas han ido pasando. Y siguen pasando cosas. Y sigue, sí. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Antonio Hidalgo. Soy Antonio Hidalgo, un saludo a los cuatro de corazón. Antonio. Y a mi amigo Benito... ¿Qué hay que ver cómo ha empezado con ese cante dedicado a Galletano? Que eso me ha partido el corazón. Porque Benito Moreno, vamos, esa es una gran persona. Y su padre, Cristóbal, que engloria a usted, mejor persona todavía. Gracias, Antonio. Es un gran cantador. Porque hablando de Álora, allí canta hasta los perros, hasta los gatos cantan allí. Hasta las gallinas. Antonio. Dime, hijo. Nada, que me alegro que estés ahí. Antonio, gracias. Un abrazo para los cuatro. Gracias por el cuadro, hombre. Me la llevó mi hermana. ¿Sí? Gracias, hombre. Sí, me la ha dicho. Vale. Un saludo. Bueno, quiero mandar también un abrazo a Paquito de la Zumbilla y a su hermano Joaquín, que estaba malillo, pero ya se están tangrillando, y a todos los que estén en la parte allá. Y resulta que Cayetano, esto Antonio... Cayetano había tenido una tarde memorable en Madrid y el periodista tituló a tu página, es de Ronda y se llama Cayetano. Pero Cayetano no indignó, que antes había que darle a los periodistas. Y el tío dice, aquí te espero, en Madrid te espero. Y otra vez que no estuvo muy bien, tituló, ni es de Ronda ni se llama Cayetano, que es de Arriate y se llama Cucufate. No, y lo puso ya como... Hermano, hablamos o cantamos. Cayetano. Vamos a cantar. Cantamos otro poquito. ¿Cantamos otro poquito? Sí. Vamos a hacer un poquito. También quería mandar un saludo, hombre, a mis nietos que están un poquito allí esperando. Se llama Paula y Alberto. Los dos.
mejor que habrán quedado un poco para ver al abuelo en la tele. Que y ya yo aprovecho tenía. Porque también está toda la semana, y más también María de la Ode mía, sobrina nieta mía, y Alejandra García Bertrán. Loli y la de Chávez. Loli y la de Chávez. Ah, sí. La verdad, la sí. Pintora. Loli, sí. Bueno, pues cantamos. Vamos ya. Mira si estaré salao, cree que alguien me quiere. Ay, ay, pero estaba equivocado. Teléfono 951-15-0010-951-15-0011. Y siguen pasando cosas en Álora, habrá que verificar cualquier día de esto si le pilla uno bien. Hay uno que el cura le echó la bronca de buenas maneras, como los curas hablan, ¿no? Que no era muy listo el tío y le dijo que torpe yo, torpe usted, ¿no? Lleva 40 años diciendo misa
Y no había aprendido el libro. Todavía no te aprendió el texto, tiene que mirar siempre las páginas. Ese vive en Álora todavía, ¿no? Sí, él vive. Está allí, ¿no? Juan se llama, ¿eh? Está sí. Allí, y, bueno, y tiene, yo qué sé, eso es que es verdad lo que tú dices, había que ir cogiendo, sí. Porque son cosas que sí, lo dices de una forma natural, tal como le sale, él le dice lo que es y te contesta rápida con su cosita, ¿no? Cogió un niño una bicicleta que iba a pesillo abajo, ¿era? Sí, ese fue mi tío Salvador, pobre. Sí. Que ya eso, y claro, él venía andando para arriba, hacia la puerta, la fuente arriba, ¿no? Sí. Paco, que tú sabes, la fuente arriba sí. Para nosotros es. Y mi tío de los dos iba para arriba, claro, el hombre. Y el niño se le embalaría, no podía frenar. Muchos los niños le metían el pie a la goma, pero aquello no tendría. Total, sí. Que la bicicleta se embaló, Antonio, y aquello no lo paraba nadie. Y se le metió mi tío en las piernas, se paró con el porrazo el pobre, y nada más es arte muy serio, y dice: muy bien, niño, yo. Cuando yo no salgo a la vuelta arriba, ¿tú dónde te paras, hombre? Porque en la cuesta aquella para abajo hubiera llegado a la estación, que yo era un pesado. Y él tan natural le dice, ¿tú con quién te paras cuando yo no salgo aquí al pueblo? Y son cosas que van pasando. Muchos personajes. El de la saeta, que le cantó, no le gustaban los que traían el santo, y, ¿no? Y a él lo dejaron un poco afuera, ¿eh? ¿Sí? Y él quería sacar aquello del trono, tal, y se cabreó y se puso allí en una esquina y dice, ahora se va a enterar. Hay una anécdota, ¿recordáis un vino que se hizo muy famoso en Álora? ¿Carboné? El Carboné. Y se ha vendido dos o tres vagones de vino. Eso era. Y uno le escribió al alcalde pidiéndole una cosa, ¿no? A ver si lo podía hacer. El fino cañero se llamaba por aquella época. Y le mandó una carta en verso al alcalde que le decía: una sugerencia mía. Costaría mucho dinero poner una tubería que traiga el fino cañero de la Fuente La Manía. Te aseguro que la cola llegaría más allá del matadero. Te lo juro. Eso fue allí porque. Hola. 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 Sí, ¿quién anda ahí? El nieto. ¿Nieto? Bueno, va, ya está, no pasa nada. El Albertillo, mi nieto Alberto, sí. ¿Qué más? Abuelo. ¿O todavía está levantado, chiquillo? Sí. ¿Qué hace? Aquí estoy. ¿Qué le quiere decir a tu abuelo? ¿Cómo bebe en la tele? ¿Se bebe mucha cabeza? No. ¿No? ¿Tú qué haces? ¿Qué quieres? Abuelo. ¿Qué? Aquí te estamos escuchando. ¿Tú cómo hombre, te claro. llamas? Yo, Paula. Oye, Paula. Ah, esa es otra. Sí, los dos que están ahí. Sí. Bueno, pues ya mismo voy para allá. Vale. Yo tengo más hambre. ¿Usted había hecho algo de comer? Sí. Vale. O esperarme ahí. Hablando de vino, yo voy y lo tiro. Sí, decía, me contó Manolo con el de él. El afilado del pasaje, que el padre, había uno allí que iba, se llamaba Paco Pino, y de la cuchillería, de donde estaba el maestro afilado, a la quitapena que había allí, ¿no? En el, sí, el pasaje sí, chinita, sí. Pues fue por vino y se le cayó jarro, se le rompió. Y al momento le sacó Manolo con más o menos, Paco vino, fue por vino, rompió jarro en el camino, pobre jarro, pobre vino, pobrecito Paco Pino. Paco Pino. Es verdad, ¿eh? Nos queda para hacer otro par de cantecitos, ¿no, José? Sí. Sí. Sí, venga, nos quedan 10 minutillos. Sí. Hace, bueno. Lo aprovechamos aquí como sea, ¿no? Bueno, sí. Lo mejor que puede. Hace uno puede. Más cortito para que nos podamos despedir y luego ya ¿sí? rematamos con lo que quieras. Bueno, pues venga, voy a hacer un par de letrillas de fandango, ¿no? Días, ¿no? ¿Eh? No, vamos a hacer. Ponlo al 4, uno medio. Vamos a ver. Y en caso de da tiempo lo vuelvo a la semana. ¿No? Al final, ¿eh? La copa se ha roto.
siempre estarán discutiendo. La mentira y la verdad, la verdad suspira y llora y dice que la mentira del mundo oh, es dueña y señora. Gracias por estar ahí. La semana que viene, Queque de Málaga con la guitarra Antonio Paz, estará Fernandito Guzmán también y tendremos a Diego Pérez. Pedro, muchas gracias, hombre. A vosotros, encantado de estar aquí. Nada, bueno, pues hacemos lo mejor. Gracias a ti. Pero con otra cosita nada más nos vamos. ¿Sí? ¿Te parece? Una mitad bueno. Por soleada, si quieres o lo que tú venga, quieras. Venga, no es muy larga, ¿no? Bueno, la soleada tiene cuatro cuerpos. Bueno, pues. Vamos a ver si llegamos. Thank you.
Ya que ya no sé.